Bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Yo soy Pipe Estrada y los invito a que se suscriban aquí a mi canal. Recuerde, si no lo ha hecho, es completamente gratis. También los invito a que miren nuestros videos de Roatán, de Utila, de Copán. Bueno, tenemos de todo un poco en este canal. Aterrizamos en el aeropuerto de Palmerola, en Honduras. Manejamos por todo lo que es el canal seco y cruzamos a la carretera panamericana para después cruzar la frontera de Guasable en Nicaragua y con Honduras. Hemos llegado a la ciudad de León para hacer este recorrido por lo que es todo el Pacífico nicaragüense y para llegar también a Costa Rica y vamos a terminar en Honduras. Así que los invito a que se queden aquí en mi canal y ustedes puedan disfrutar de todo este recorrido porque los vamos a llevar a muchos rincones, hasta donde nos lleve la cámara. Así que quédense acá. León, aparte de ser una ciudad importante por su agricultura y ser el centro comercial de Nicaragua, es conocida internacionalmente por ser la cuna de poetas como Rubén Darío, Alfonso Cortés y Salomón de la Selva. Esta bella ciudad colonial fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba en 1524, por lo cual la moneda de Nicaragua lleva su nombre, el Córdoba. León es la segunda ciudad más grande y una de las más antiguas de Nicaragua. Este bello lugar también es llamada Ciudad Universitaria. La administración colonial española fundó en 1812 por última vez una universidad en sus dominios americanos, singularidad histórica que le correspondió a León, asiento de la primera casa de altos estudios de Nicaragua. En un tiempo hasta le llamaron la Atenas de Centroamérica en pleno siglo XIX. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de León es sus iglesias, edificios coloniales y sus bellas calles. Y me encuentro con Ramón Calix, mi hermanazo, que se ha unido también a este gran recorrido, como ustedes ya lo han visto, en Copán, en Utila, en todas partes, en Ceiba. Y por supuesto es uno de mis acompañantes en esta travesía. ¿Cómo estamos? Todo bien aquí, Felipe. Andamos visitando lo que es la ciudad colonial de León, aquí en Nicaragua, una ciudad bastante antigua, ¿verdad? Que fue una de las primeras ciudades que se fundó, la primera ciudad que se fundó aquí en Nicaragua. Ahorita estamos en lo que es el Hotel El Convento. Hotel El Convento, que fue fundado en 1635 por los franciscanos, ¿sabías eso? Sí. Un hotel muy lindo que si usted viene a esta ciudad tiene que definitivamente quedarse acá. Antiguamente, como lo hemos dicho, es un convento, era un convento y servía ese propósito. Fue destruido por varios temblores, así que las monjas se tuvieron que mudar de aquí y esto quedó abandonado completamente. Fue colegio, sirvió de museo, ha servido de todo un poco. Y entonces actualmente en eso de los años 80 fue también derribado por la guerra. En el año 95 lo trataron de restablecer y lo renovaron, lo reconstruyeron y lo han hecho esta belleza, Ramón, mira. Sí, demasiado bonito, tiene un buen jardín donde se ve toda su plenitud, ¿verdad? Su área verde, las habitaciones están excelentes. Con todas las comunidades, ¿verdad? Con todo incluido. Incluso hasta viene el desayuno incluido en la reservación. Un desayuno delicioso con su gallo pinto, queso, frijoles, huevo. Plátano maduro. Uf, y jamón. También su ensalada de frutas por aparte. Bueno, y aquí estamos, se lo recomiendo como primera cosa. Si usted viene por aquí, quédese en el Convento de León. Aquí en León, Nicaragua, hay opciones para todo mundo. Nos encontramos aquí en un restaurante que tiene muchos buenos reviews en lo que es Google y hemos decidido venir acá. Aquí sirven comida vegana, que se llama Coco Colada. Así que vamos a ver cómo es la comida vegana aquí en León. Yo soy un fan de la comida vegana. Bueno, yo como de todo y me encanta. Bueno, ha llegado el momento ya de sacrificarme por ustedes, así que vamos a ver qué tal es este restaurante que tiene buenos reviews en internet. Se mira exquisita el pan, mira que tienen ajonjolí, se mira súper saludable. Yo intenté hacer esta dieta por un año, es bien difícil de donde yo vivo, pero aquí volvemos. Nunca es tarde volver. Muy, muy, muy rica.
es reemplazando, por supuesto, el producto animal. Así que los invito a ustedes, si vienen aquí al León, dense una vueltecita por aquí, por este restaurante. Churro, ¿qué tenemos por acá? Una ensalada asiática. Vamos a ver qué tal sabe. Aguacate, cacahuate, pero chile rojo o morrón rojo, como le decimos en Honduras. Y cebolla oriental. Y sí, y unos fideos orientales. Y unas semillas exquisitas. De ajonjolí. La probadita, a ver. A probar la persea americana, aguacate. ¿Qué tal? Excelente. ¿Primera vez comiendo comida vegana? Primera vez. Pero deliciosa, deliciosa. Vamos a ver si nos acostumbramos a estar comiendo más sanamente. Me recomiendo, aunque va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, y aquí ya tenemos a Moncho acá con su plato vegano. ¿Qué es lo que has pedido, Moncho? Pedí una ensalada César, ¿verdad? Que viene acompañada con croquetas, pero no de pollo. Croton también. Y su aderezo César, ¿verdad? Y su lechuga romana. ¿Esta es la primera vez que probás comida vegana? Pues sí. ¿Cero producto animal? Cero producto animal. Bueno, tenés que sacrificarte. Pues sí. Dale, que proba, dale la probadita. Que se vea. Está crujiente, ¿eh? Sí. Se mira refrescante esa ensalada. Está bueno. ¿Te gusta? Excelente. Diferente. Sí. Excelente. Mm. Bueno, y por aquí tenemos la yuca brava, que no puede faltar la yuquita, se mira riquísima. ¿Baby? Sí. ¿Vas a disgustarla? ¿Qué es lo que has pedido? Decime. Esta yuca frita, me imagino, pero vegana. Vamos a ver cómo está. Muy rica. Deliciosa. Uh-huh. Si usted viene aquí a León, tiene que por ley venir aquí a la Catedral de León, que es un lugar precioso, es una belleza arquitectónica como ustedes la ven. En la parte de enfrente de lo que es el edificio, tiene unos leones como protegiendo la iglesia. Lastimosamente, no sé si vamos a poder entrar a ver la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen que cuando llueve, como pueden ver, el cielo está un poco nublado, no permiten la entrada y no dan tours. También porque la gente le dan un tour de lo que es el techo. Le enseñan las cúpulas de la iglesia, que son muy preciosas. Así que vamos a ver si nos dejan entrar. Si no, aquí la tienen. Dicen que, bueno, para los visitantes que vienen aquí a León, tienen dos niveles donde uno puede ver la plenitud de la ciudad colonial. En un nivel intermedio se puede ciertas, pues, se ven todos los techos de las casas, de los edificios que hay, ¿verdad? Y hay un segundo nivel donde puede ver toda la plenitud de toda la ciudad. Entonces se paga una entrada, creo que cobran 40 córdobas. 40 córdobas, ¿verdad? Que viene siendo aproximadamente $1.25. Un dato bastante importante y curioso es de que esta iglesia, por si usted no lo sabía, es la más grande de todo Centroamérica y una de las más bonitas por su fachada de toda Latinoamérica. Si ven, tiene muchos parecidos a las iglesias de lo que es Sudamérica, como Perú, Chile. Háblame un poco de la historia, ¿cuándo fue fundada, Ramón? Y también que hay un dato bastante importante de alguien que está allá adentro enterrado. Esta iglesia fue fundada en 1747, si no me equivoco. Tiene un diseño neoclásico, colonial. Y otro dato importante es que está ahí sepultado un escritor, poeta, de aquí de Nicaragua. Especialmente de aquí de León. Y por supuesto estamos hablando del gran poeta, escritor Rubén Darío. Uno reconocido en todo lo que es la literatura en Latinoamérica. Así que, bueno, como les digo, no sé si vamos a poder entrar. Lastimosamente yo quería ver dónde está enterrado Rubén Darío. También poder subir al techo, ver las cúpulas, porque miren esta belleza, miren qué lindura de edificio. De verdad que vale la pena, está en excelentes condiciones. Y también aquí en esta plaza, Ramón,
tenemos varios souvenirs, varios lugares donde usted puede comprar artesanías típicas de aquí de Nicaragua a excelente precio. Así que si usted viene, venga a ver lo que es la iglesia, también vaya a comprar sus regalitos para llevar a casa. Además, aquí frente a la iglesia se encuentra lo que es el Colegio de la Asunción. El Colegio de la Asunción, Ramón, como estábamos hablando ahí en el convento donde nos estamos hospedando, el convento, muchas de las monjas que estaban viviendo ahí en el convento hicieron esta su casa. ¿Por qué? Porque se quedaron sin fondos, no podían seguir con lo que es el mantenimiento, ¿verdad? La tierra de volcanes de Latinoamérica, entonces hay muchos temblores. No pudieron seguir con el mantenimiento y se mudaron aquí a lo que es el Colegio de la Asunción. El Colegio de la Asunción. Gracias a eso nosotros nos estamos hospedando en ese bello hotel. Así que sigan aquí en mi canal, ¿verdad? Suscríbase si no lo ha hecho. Y vamos a ver si podemos entrar. Bueno, estamos subiendo aquí ya a la parte de las cúpulas de la iglesia. Las gradas son súper angostitas. Y tenemos que subir descalzos. Un dato bastante importante porque están restaurando por ahora. Entonces no permiten que entremos con zapatos para no ensuciar la pintura. Pueden ver. Súper estrecho. Como pueden ver, esas son las cuerdas de las campanas de la iglesia. Seguimos subiendo, más gradas todavía. Estamos subiendo por la torre hacia el campanario. Como les dije, ya estamos en la parte de arriba de la iglesia, donde están todas las cúpulas. Como pueden ver, que hay una gran cantidad de ellas. Y nos estaba contando el guía de que esta iglesia estaba hecha en cal y de cantera. Pero también dice que usaron un tipo de técnica que es con clara de huevo. Me imagino que para poder compactar mejor las paredes y todo eso. Y también dice de que aquí en esta iglesia durante la construcción no usaron hierro para nada. Así que estas bases, estas cúpulas, estas paredes no llevan varilla de hierro para nada. Así que algún dato bastante curioso e importante, porque imagínense cuántos años tienen esta iglesia. Y vamos caminando con cuidado para no tampoco pararnos en las cúpulas porque es prohibido. Y como les digo, tiene que entrar aquí descalzo, porque como pueden ver ustedes, es blanca completamente y no quieren que dejen sucio por los zapatos, ¿verdad? Para poder conservar mejor esta pieza arquitectónica de la época colonial, que es de verdad una preciosura. Usted tiene que venir aquí a León y poder disfrutar, darse ese tour. A los nacionales le cobran 40 córdobas y a las personas extranjeras les cobran 3 dólares americanos. Así que, como pueden ver, ven estas piezas como de ajedrez, que son como puntudas. Estas representan todos los volcanes que hay en Nicaragua. Así que se mira muy bonito la perspectiva. Y están en este extremo y están también en el otro extremo de la catedral. Bueno, desde aquí arriba pueden apreciar toda la ciudad de León. Verdad que es una vista espectacular. Lastimosamente no vamos a tener imágenes de dron, porque en el país de Nicaragua es prohibido ingresar y volar drones. Así que si usted viene a Nicaragua, le recomiendo que no traiga un dron porque se lo van a decomisar. Y desde aquí arriba de la Catedral de León me voy a despedir, pero los invito a que sigan viendo este recorrido, porque a continuación nos vamos a hacer volcano boarding allá al Cerro Negro, al volcán Cerro Negro. Así que quédense para que vean esta aventura.